Chicas, bienvenido nuevamente a un nuevo tutorial. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas borlas de cuatro que son para decorar las mochilas. Se hacen para decorar las mochilas, sea en vez de ponerle una sola borla, le ponemos esto o decoración. Yo en el día de hoy tengo esta mochila unicolor amarillo. Igual ella ya tiene sus borlas con su cordón y todo, pero yo del lado de este, de donde está la gasa, le voy a poner ese como estilo, como un llavero. No es llavero, pero lo usamos para llavero también, o como adorno, o lo podemos poner también de esta forma aquí también en las mochilas. Igual yo lo voy a hacer como una decoración. Entonces les voy a enseñar a hacer esas borlas de cuatro. Porque ya me lo han pedido, entonces lo voy a hacer. Como ven, ya yo tengo aquí unas borlas hechas. Las que no saben hacer borlas, pueden irse a mi tutorial donde yo tengo que hago borlas diferentes. Igual aquí voy a hacer una de rapidez. Yo lo hago con este cartoncito. Envuelvo. Para hacer esa borla. La hago de esta manera. Para hacer esto vamos a necesitar una aguja, los hilos de los colores que queramos, un cartón. Yo igual yo estas estilos sí las hago con cartón. Hay otras que las hago nada más, hago diferente, como ustedes sepan hacer las borlas. La idea es saber cómo vamos a ponerlas de cuatro, más que todo lo que les voy a enseñar en el día de hoy. Espero que les guste este tutorial. Ya saben, no se les olvide suscribirse a mi canal, compartir, darme un like. Yo estoy súper pendiente a los comentarios. Como les dije, todos los tutoriales que he subido ha sido a petición de ustedes. Este es uno a petición también de una persona que me lo pidió, cómo hacer este estilo de borlas. Entonces, por eso en el día de hoy lo estoy haciendo. Con las vueltas que queramos. Igual entre más pomposas se van a ver. Listo, voy a cortar marlo mi borla. Igual las que no saben hacer borla pueden irse también al tutorial que tengo de borla, de diferentes estilos de borla. Esto amarro aquí. Y corto. Aquí. Voy a amarrar bien. Amarrarlo súper bien. Listo. Así de esta forma hago yo las borlas. Ahora voy a amarrar mi borlita, otro hilo, y ahora lo que hago es emparejarlo junto con los otros para que sean iguales. Tienen que estar parejitas las borlas. De esta manera hago yo las borlas. Igual cada quien lo hace al estilo que se sienta más cómodo. Igual yo lo que les voy a enseñar es cómo vamos a hacer el ponerlo de cuatro. Listo, y ahora voy a coger y voy a emparejar para que esté igual a los demás. Listo. De esta forma ya me quedó mi borlita.
Ahora vamos a coger y vamos a unir las otras borlas. Vamos a necesitar, como les dije, una aguja para poder unir estas borlas. Igual ya ustedes las hacen del tamaño que ustedes quieran. Entonces voy a pasar estos hilos por acá. Listo, ya ingresé. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a pasar esta, voy a abrir por acá. Y ya tengo el amarillo acá con la aguja. Entonces voy a ingresar por aquí, por la mitad, para sacar el hilo. Así, de esta forma. Despacio para que no se les vaya a soltar. Listo. Y aquí ingresé. Acomodamos bien que quede en toda la mitad. Y amarro. Hago un amarre y aquí ya van ingresadas dos. Listo. Así, de esta forma. Listo. Ahora vamos a colocar otra. Listo, aquí hay dos. Ahora vamos a hacer con la otra lo mismo. Voy a ingresar la aguja. Ya tengo la aguja ingresada con el azul. Listo. Ahora vamos a abrir nuevamente acá toda la mitad y vamos a ingresar por toda la mitad el hilo con la aguja. Listo, así, de esta forma. Jalamos. Listo. Y vamos a acomodar. Acá vamos a acomodar nuestras borlas. Después las peinamos bien para que queden bien. Y deja ingresar ahora mismo las borlas. ¿Listo? Y aquí. Este hilo lo podemos cortar. ¿Listo? Así, de esta forma. Hay que acomodarlas y queden en la mitad. Igual esto, ahora que ya terminemos de colocar la verde, ya acomodamos para que ya vaya quedando de esta forma. Bien bonita. Listo, de esta forma. Ahora vamos a colocar la verde. Bueno, ya ahora vamos a ingresar la verde. Entonces vamos a, como es la última, vamos a abrir aquí, que está en la mitad. Y ya acá tengo la aguja con los otros hilos y las otras borlas. Entonces vamos a ingresar por la mitad, que esta es la que va a quedar arriba. Ya después acomodamos bien los hilos, recortamos los que estén con los frisquillos todos maluquitos. Y ya. La idea es que queden bien. Ustedes ven, cuando uno va metiendo la aguja, ella se defleca bastante. Amarrar aquí. Ahora sí vamos a acomodar nuestras borlas. Mire cómo queda de bonito. Esta es una borla de 4, pueden hacerla de 3, los colores que ustedes quieran. Vamos a peinar bien. Al final del video les voy a dejar la foto con la mochila y esta decoración. Igual ustedes lo pueden hacer con los colores que ustedes quieran.
pueden hacer la de tres, la pueden hacer también con pompones, se ven muy bonitas. En mi página pueden encontrar bastantes mochilas con este estilo. En mi página de Instagram o de Facebook. Ya saben, chicas, espero que les haya gustado este tutorial. No se olvide suscribirse a mi canal, compartir y darme un like. Así de esta forma quedó bonita nuestra borla de 4. Al final del video les dejo la foto.